La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi hija desapareció el día 4 de agosto, más o menos entre 11 y 11 y media de la mañana. Nosotros en la mañana estábamos bien contentos todos porque teníamos mucho que no estábamos, o sea, todos reunidos. Ese día planeamos una salida a comer, a hacer como un día de campo. Entonces, yo no me acordaba que tenía una reunión allá en el auditorio. Y les dije, bueno, nada más me esperan poquito, voy y mientras ustedes preparan las cosas que vamos a llevar para irnos. Mi esposo le dice a ella, oye, hija, ¿y tú sí nos vas a acompañar? Porque ella casi no le gustaba ir al campo, al barbecho, a la tierra. Dice, no, sí, papi, ahora sí voy porque a mí me encantan las carnitas. Entonces, con ese entendido, yo me salgo y me voy a la reunión. Cuando llego, yo siempre pregunto por todos mis hijos, ya ella... Les digo, ¿dónde está Edith? Me dicen, pues se salió, dijo que iba a la tienda. Entonces yo agarro el teléfono de ahí de la casa y le marco insistentemente. Y sí timbra su teléfono, pero no contesta. Entonces ya de rato, pues seguimos insistiendo, llamándole y nos manda a buzón. Ya de rato ya no ni siquiera timbraba. Mi nombre es Ricardo Flores González, comerciante en pequeño, radicado aquí en Barro Sierra. El hecho mío es el que en su momento fue muy conocido. Fui víctima de un asalto a mano armada en mi comercio, en el que perdió la vida mi hijo mío. Y recalco y sigo recalcando que esos sujetos pertenecen a una corporación policiaca, que es la Policía Estatal Preventiva, en activo, y ellos, lo que hablo está documentado y acreditado, en un proceso penal, en el que uno de ellos está sentenciado, que era el cómplice, y está prófugo el autor material. Llegó tanto el pavor a Ojo Caliente, Zacatecas, donde nos ubicaban como que era un Juárez chiquito. Era tanta la violencia, tantas cosas, que yo en lo personal llegué a ver que yo me quedé así, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto no es normal. O estoy en Colombia, ¿o qué está pasando? Pero aquí se ha visto donde en verdad, nuestras autoridades no han hecho absolutamente nada. Nada. 2007, 2008 más o menos fue donde, híjole, yo en verdad quería que viniera Superman. Yo no vi el apoyo, yo fui, lloré a autoridades. ¿Sabe nada más quién me escuchó? Y lo digo con toda la boca, Derechos Humanos. Es el único que a mí me apoyó en casos crueles. Cuando nos hablaron a esta gente, le digo, no, pues que no podemos juntar la cantidad, los 150, ya le hicimos la lucha y no podemos juntar los 150 mil pesos. Un poquito antes de que se hiciera el depuesto, como unos 5 minutos antes de las 8, decía, mira, dice, ahorita que me depositas te voy a marcar y me hablas que ya me depositaste y te voy a dar la dirección donde vas a encontrar a tu muchacha. Me empecé a meter entre la gente y yo, pues sí, por ahí, pero no, yo vi a Miguel que por ahí estaba él solo y nada más, no llegaba nadie. Ya pasando las 9, el 9 y media, nos venimos, sabiendo que ya no iba a llegar nadie ahí. Se sabe que de una persona que es sospechosa está fuera de aquí, de Zacatecas. Porque le digo, hay muy bonitas instalaciones, muy bonitos edificios, donde se le brinda la atención a las personas, pero nada más es papeleo, y ahí quedan archivados muchas cosas. Todo lo que es el proceso penal se llevó bien. Tan así que sí se logró saber quiénes fueron, quiénes eran y todo lo demás. Hasta ahí todo bien. En lo que no ha habido
Yo desde siempre yo reclamé y reclamo lo que es una reparación integral del daño, que hasta la fecha el gobierno del estado no ha asumido ninguna responsabilidad en eso. ¿Qué les puede causar el hecho de ver que en un que lo tienen encañonado y que un hijo tuyo interviene y ahí mismo cae en tu presencia? ¿Qué te puede traer eso de impacto de poca M, digo yo? En un principio ni siquiera fuimos de esa atención médica y psicológica que yo solicitaba, que me atendieran mínimamente en eso. Ni para eso obtuve respuesta. Hasta ahora últimamente, después de 2 años, que ya llegó la recomendación de la Comisión Nacional. Ha habido una cierta lentitud, ha habido problemas también en la organización interna de la propia comisión y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y creo que eso en buena medida puede explicar el retraso en la difusión de la información sobre la existencia de la ley y sobre los procedimientos y mecanismos que las víctimas pueden utilizar. Se puede fácilmente ejemplificar con en las mesas de trabajo que hubo en la reunión el viernes, me tocó en una de las mesas estar con una de las víctimas de Coahuila, y su propuesta, por la forma ya desanimada frente a ese abismo que se abre o a esa distancia que se abre entre funcionarios y víctimas, propuso que todos los comisionados, los 7 comisionados de la Comisión Ejecutiva Nacional, fueran víctimas. Eso, claro, o sea, es nada más para indicar cómo están viendo que es necesario que alguien que esté ahí tenga sensibilidad para el sufrimiento, pues, que traen todas ellas, y que procure, pues, mejorar en lo máximo posible tanto el funcionamiento del sistema de atención estatal de atención a víctimas como las repercusiones que tiene en el sistema de administración de justicia. Como Dios quiera, ellos se han abierto camino, pero si podemos ir a las casas de esas personas, pues los puedo llevar, pero no hablan porque tienen miedo, no hablan porque hay el temor, no hablan porque dicen es que van a venir y se van a ir en contra de nosotros, en contra de mi familia. Inclusive Lupita habló con el señor y le dijo lo mismo: yo tengo miedo, ¿cómo le hago? A la señora, cuando me habló usted ayer, fue a su casa, dijo: Rutita, no voy, yo tengo temor, ¿quién me ayuda, quién me protege? Creo que la única solución posible es con una sociedad civil fuerte, con organizaciones de la sociedad civil que sean capaces de articularse y de trabajar en red y de presionar junto con las víctimas y con los colectivos de víctimas que puedan existir. En Zacatecas prácticamente es difícil todavía eso, pero creo que debemos de trabajar para ir en esa dirección. Si eso es lo que usted quiere que le diga del impacto que yo he recibido, solo Dios sabe cómo estamos, mi mujer y yo en pie. Y lo que le digo es que nosotros todos somos una familia muy humilde, pero muy unidos todos. Pero ahorita nos encontramos con la moral de tiro caída todos, desde el más chiquito hasta nosotros. Diario y diario nos la pasamos ahí en su pobre casa llorando y rezando porque regrese a mi casa en esa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.